están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este cóctel maravilloso. Y ahora dejo con ustedes al gerente general de PSEC, don Antonio Sabugal, que se va a dirigir a todos ustedes. Primero que nada, bienvenidos. Para nosotros en realidad es un orgullo y un deseo que teníamos de invitar a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a compartir con nosotros un rato agradable en realidad. Fuera la pega, fuera del día a día, este cóctel más el evento del viernes es el punto final de una campaña muy exitosa. Para mí es casi imposible no recordar los inicios de PSEC, que son básicamente hace 9 años atrás, es re poco tiempo, y creo que se han hecho bastantes cosas. Si uno ve, esto partió con muchas ganas de hacer algo, ganas de hacer algo distinto, de entregar, de mejorar la gama de productos, entregar soluciones, mejorar la productividad de la construcción, mejorar los niveles de servicio. Y creo que eso es algo que nosotros es un legado y es una cultura y es la misión y visión que tenemos nosotros en la compañía, que la mantenemos hasta hoy día. Quizás muchos de ustedes no saben, pero hace 9 años atrás nosotros teníamos 4 productos, hoy día tenemos más de 100. Y esto sin duda no se logra solo, es gracias al trabajo que hemos logrado hacer con ustedes, con nuestros clientes, y para nosotros claramente ustedes son los que han logrado y permitido desarrollar y lograr lo que hemos hecho en poco tiempo. Por eso también les quiero dar muchas gracias. Y además creo que lo que viene, los desafíos que nosotros vemos son súper importantes, y creo que trabajando en equipo y la forma que lo hemos hecho y teniendo colaboración entre ambas partes, creo que es la forma de llegar y lograr los objetivos. Bueno, yo entiendo que no vinieron a escucharme a mí, así que más la lata, como dice el slogan de nuestra campaña, manos a la obra. Y como yo soy yo partiré con la foto con Marlene y después los invito a todos a tomarse aquí una foto para que lo tengan de recuerdo. Bueno, con respecto a la campaña fue maravillosa, la sesión fotográfica. A PSEC los felicito porque de verdad, yo he trabajado con otras empresas, pero de verdad ustedes han sido tremendamente profesionales. Y se ha notado una preocupación de todos los detalles. Ahora yo quedé impresionada con todas las fotos, los mimos, la recepción ha sido muy linda. Y quiero agradecer a PSEC principalmente por haber pensado en mí para esta campaña, que de verdad los felicito porque quedó muy muy linda. Y que la siga financiando PSEC. Muy bien. ¿Cómo estuvo la fiesta? Muy bien, estuvo excelente. Súper bien. Gracias a PSEC, vamos a seguir comprando PSEC. ¿Qué tal la fiesta, Luis? ¿Cómo estuvo? Bien. Genial. Comac, la distribuidora de Chile, ¿eh? Ah, bien, importante. Por 26 años en el mercado y 3 años y medio con PSEC. Muy contento, ¿eh? Y le hemos pasado regio, estupendo, en serio. Qué bueno. Felicidades. Gracias por venir. Gracias. Bye.
escenario a María Elena Salinas, que nos va a decir unas palabras y me va a agradecer porque ustedes están acá. María Elena, un fuerte aplauso, por favor, para ella. Yo les vengo a dar la bienvenida a nombre de Prefec. La verdad es que estoy súper contenta que estén acá. Para nosotros ha sido un esfuerzo súper grande. Les hemos querido hacer un reconocimiento. Ustedes son realmente la gente que hace que nosotros funcionemos. Y por eso quisimos hacerles un show, algo especial a ustedes. Y quisimos cerrar el año con una figura que creemos es lo más lindo que tiene Chile en este minuto. Yo no les quito más tiempo, espero que lo sigan paseando bien. Y sigan prefiriendo Prefec. Gracias. Bueno, lo que estamos esperando, quiero recibir con un gran aplauso a la espectacular Marlene Olivarí. ¿Olorositos? Ya, ¿o vinieron transpiraditos? Necesito principalmente agradecer a Prefec que hizo posible que yo estuviera con ustedes. Así que un aplauso para Prefec, por favor. Bueno, yo quiero que comencemos a jugar principalmente. Yo quiero hacer un concurso del mejor piropo. Mi amor, váyase por la sombra, como es un bombón, se puede derretir. Bien, súper elaborado. Si fueras un casé, te comería por los dos lados. Venga para acá. La gracia de este concurso, ¿cuál es? Que Prefec, a Prefec solamente hay que agregarle agua, ¿ok? Esa es la gracia, porque es muy fácil utilizarlo y aparte que el producto es excelente, pero solo hay que agregarle agua y nada más. Uno de esos baldes tiene agua. Uno. Entonces, antes de que yo tire el balde sobre la cabecita de uno de ellos, ustedes van a decir, solo agréguele agua, solo agréguele agua. Dos veces, para ver cuál de ellos tiene el agua. El que tiene el agua es el ganador. Y... Van quedando solamente dos. El que le cae el agua es el ganador. Y... Muy bien, usted ha sido el ganador. Estimados amigos, para terminar esta gran noche organizada por Prefec, dejo con ustedes la gran sorpresa. Recibamos con un tremendo aplauso a Marlene Olivarí.
placer estar con todos ustedes. Sigan eligiendo los productos Presec para que nos sigamos viendo el próximo año o durante este año que comienza. Espero que lo hayan pasado bien, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo y ahora me despido de todos ustedes con mi canción. Maestro, por favor. Yo soy Marlene, la preciosa, y llevo siempre sensualidad. Todos me sueñan y me anhelan, y solo quiero dar amor. Muchas gracias, mi amor. Muy buenas noches. Adiós, gracias. Yo soy Marlene, la preciosa, y llevo siempre sensualidad. Todos me sueñan y me anhelan, y solo quiero dar... Antiguamente los maestros de la construcción, el único placer recreativo que tenían era su shoka y la siesta a la sombrita. Hoy día todo esto ha cambiado. Les llevan unas diosas para animar eventos, unas bailarinas... Yo voy a ser amigo tuyo hasta el 2003. Ya, oye... Ni loco. Oye, unas lolitas infartantes y de postre la Marlene Olivari. Marcelo Arismendi fue a la nota, todavía no vuelve, pero mandó la nota. Yo siempre he sido un tipo muy educado, pero jamás tuve un par de maestras como esta. Marlene Olivari se presenta en el Teatro Teletón ante 700 maestros de la construcción. Bailes, concursos y muchos silbidos al más puro estilo de CQC. Bueno, ya están todos los califas sentados como los pueden ver y vamos a empezar a trabajar de una. Le vamos a llevar a Marlene para que empiecen a hacer sus piropos. Les tengo que hacer una confesión, muchachos. Me acaba de llamar Marlene, me dijo que lamentablemente no va a poder venir. Quiero que empecemos a probar el tema de los piropos, pues cabrón. A ver, ¿quién se atreve con el primero? ¿Quién fuera taladro para perforarte? Roberto, ¿estáis seguro que queréis sacar a Marlene acá, weón? ¿Seguro? ¿Por qué no? Son respetuosos. Sí, bien ahí. Oye, están como loco. Ah, sí. Como loco. Cabrón, les cuento una. Este que está acá, el manager de la Marlene, ¿le quieren decir algo? ¿Te quieren, weón? ¿Qué le digo? Pero acá trajeron a la señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola. Es como 700 cabros acá y es la única mujer que usted metió aquí. Y un regalo de Navidad para mi marido. ¡Ah! ¿Trajo el marido? ¿Siempre lo sacan a pasear o no? No, yo la saco a pasear a ella. Ah, ya. Muchachos, acá la señora trajo a pasear al marido, así que súper bien por ella. Notable. Contento, me imagino, ¿no? Por supuesto. Feliz. Feliz, pues. Espera, espera. Ahora viene la respuesta al caballero, muchachos. No importa, te voy a defender, tranquilo, nos vamos a matar a todos, mira. Dice que el único que sabe que la señora está con él, no está con segundo como todo el resto de los jóvenes. Soy el único afortunado de todos los que están en esta sala que puede ingresar a Bambalinas y ver si efectivamente Marlene está o no con ropa. Vamos a ver quién es la que está ahí. No sé si es Marlene porque con la oscuridad no me deja ver. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tú eres la presentadora oficial? Sí. ¿Estás nerviosa? Más o menos. Lo único que te quería decir es que, bueno, como ves, todos los muchachos trabajan aquí, son de la construcción, y te veo y te encontré que estás hecha mano, así que me podrías permitir dar una vuelta contigo para que la gente en la casa también se aproveche con esta figura que tiene acá, ¿no? Gracias. Uy, salieron dos cubanitas, los tienen vueltos locos. Uy, 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 mira cómo se mueven esas dos. Mira, mira, esto fue lo que los vuelve locos a los... Mira. Los muchachos que están acá están compitiendo por la coreografía, tienen que hacerlo lo más parecido a las morenitas que están ahí. Pero vea, lo único que están pegados es mirarle el traste a esta porque lo tiene tremendo. Mire cómo se da vuelta la morenaza para que no la peguen un rayón de pintura, porque estos andan con el estuco, pero listo. Se fueron las cubanas y lo que todos esperan es a esta. La chica que va a volver loco en un rato más a todo ese montón de cabros. ¿Cómo estás, Marlene? Bien, mi amor. ¿Cómo andas? Gran parte de...
principio de la semana. Veo que te pusieron algo ad hoc al tema de la construcción. Así es, pero después me lo saco. Esa es la parte importante y la que todos están esperando, sí, afuera, de hecho. Así es. Es que ya empecé a conversar con los muchachos afuera un rato. Dijeron que tú eras una construcción antisísmica. Ay, cosita. Porque tienes todas tus cosas bien puestas. Ya. Y no hay ningún terremoto que te mueva. Ah, no. De hecho, bueno, excepto algunos que son como el terremoto Morandé, que igual se la mueve un poco, pero es parte del negocio, ¿no? Lo único que te quiero decir, sí, es que están con un problema de la empresa del cemento. Ahora parece que van a tener que cambiar el eslogan. ¿Por qué? Cementos Marlene, endurecen más rápido. Bueno, va a ser el nuevo eslogan de la compañía. Oye, pero qué bien. Marlene ya está practicando el tema del estuco para que quede todo tiquitaca. ¿Qué es más fácil, tirar el estuco o maquillarse? Maquillarse. Y vos te está quedando bien, después tenés que pegarle a repasar nomás. ¿Puedo practicar con tu cara? Oh, está bien así, muchas gracias. No, tranquila. No. Marlene se me vuelva loca. ¡Marlene Olivarí! Ahí va a salir Marlene Olivarí. Y estos otros que ya no aguantan más. Miren cómo están, vueltos locos. Ah, miren. Miren cómo gritan estos cabros. Parece que estaban encerrados. No veían a una mujer hace tiempo porque ahora se están volviendo locos. Uy, la Marlene se está desvistiendo al otro lado. Uy, miren esto. Oh, cuidado que se viene Marlene. Uy, oh, yeah, ahí salió Marlene. Ya, se armó. Miren cómo la aplauden de pie. Esto es tremendo. Viene el tiritón de Marlene, ese que le gusta tanto a nuestro camarógrafo, que lo hizo allá en Calama también. Ahí viene el tiritón. Marlene le sigue agarrando de todos los cabros, enseñándole el tiritón. Mientras estos otros viejitos verdes ya están muertos locos. Mira el peladito, ahí está muerto loco. ¿Tú eres pololo de uno de ellos? ¡Es pololo de uno de ellos! Están esperando que demostremos las imágenes de la reina de los... Bueno, pero... ¿Tiene que cerrar la puerta o no? Esa es otra, sí, performance. A ver, nuestro club de amigos, por favor, póngase cómodo. Esto fue en el Teatro Teletón. Hubo un show para los obreros de la construcción, una empresa que se llama Prese, que quiso regalarle esto a los trabajadores. Vean la cara, por favor, todos con babero. Marlene Olivarí, tremenda, poniendo su mejor cara para las cámaras de SQP. ¡Qué estúpido! Oye, ¿pero estuvo ahí entre los chiquillos de la Contru? Sí, conversando con los muchachos, les estuvo bailando, salió con este jeans, subió algunos de ellos arriba. Pero no son tan gallitos, ¿por qué se quedaron callados? Sí, porque como cuando uno pasa por una construcción, puta que grita. ¿O cómo? ¡Pucha que grita! ¡Oiga! ¡Pucha que grita! Oye, me gusta la Marlene porque es curvilínea, de todos lados tiene ahí donde... ¡Curvilínea! Estupenda, güey. Oye, la Marlene parece que es verdad que la están tentando la movida del festival. Qué bonita esta imagen, mira. Yo están de verdad. Ay, ¿Qué está haciendo, señorita? Oye, quiero leer... ¡Arranca! Oye, quiero leer lo que aparece en el artículo de la cuarta, porque la verdad es que... Bueno, lo que pasa es que ella hizo una performance, la misma performance que hizo ya en Morandé con compañía de Salma Hayek. Y después de eso dice, en un santiamén, los califas quedaron más duros que el cemento cuando la morenaza abandonaba la tarima. Por los palantes empezó a escuchar... No, que te la pongo. ¡Éjale! Bueno, tenemos nota porque SQP también estuvo ahí. Luego les vamos a contar algunos detalles del programa que podría ella realizar en Canal 13. Este miércoles se define el futuro. Si Marlene sigue Morandé con compañía o si cambia de casa televisiva. Vamos a ver la nota. Sí, está buena. Hay muchos maestros de la construcción afuera esperando, así que luego vamos a comenzar con el show que organizó Presec y la idea es motivarlos a que usen el producto y también darles un minuto de alegría porque ellos trabajan tanto, pobrecitos, así que yo creo que es bueno darle un incentivo. El regalito de Pascua para los obreros. El regalito de Navidad, por supuesto, de todas maneras. Oye, ¿qué tal? Fui ahora el regalito de Pascua para los obreros, antes premiada por los camioneros, una locomotora lleva tu nombre, ¿qué te parece todo eso? Bien, me parece súper bien, aparte que los eventos no solamente... Los hago para también altos ejecutivos de empresas, sino para los maestros de la construcción, para los empleados de las empresas. Y es súper bueno como abarcar a todo tipo de gente. Oiga, y hasta con overol se ve sexy, ¿eh? Claro, que después se supone que me voy a trabajar un poco, me va a dar calor. Voy a poner el estuco. Tengo que poner el estuco, ellos no van a saber que soy yo. Y luego, pum, la sorpresa.
¿Cómo han andado los pitutos, pituteando en distintas partes, sí, ahora venir de Viña? Esta época es fuerte con empresas sobre todo. Misión cumplida, chicos. Besito. Chao, que estén bien.